Comenzamos a recorrer toda la zona de boxes del Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, a la vera de la Ruta 5, con un día a pleno sol, se presentaba una vez más el karting del oeste, esta divisional estrella del centro de la provincia de Buenos Aires, que ha crecido enormemente en los últimos años, bajo una dirección impecable a cargo del Laucha Busto y todo su equipo de colaboradores, y que como siempre nos permiten año a año ser los difusores oficiales de la categoría para toda la cuenca del Salado, para todo el centro de la provincia de Buenos Aires y como siempre para toda la República Argentina y para todo el país por feptv.com.ar. Donde quieras, cuando quieras y como quieras, viví la pasión que nos une, que es el deporte motor. Vos podés ver feptv.com.ar en las distintas plataformas digitales que vos tenés a tu alcance, una computadora, un smartphone, un smart TV o por qué no en tu tablet, para vivir a pleno, a fondo, a pura adrenalina, todo el desarrollo de esta última fecha del campeonato 2015 de la especialidad, y que se vestía una vez más de fiesta el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, y como siempre mostrándote a todos los protagonistas, a más de los 120 karting que se dieron cita este fin de semana, para darle una vez más sí a la organización y su respuesta afirmativa al crecimiento de la divisional escuela que tiene el centro de la provincia de Buenos Aires para los nuevos valores que se estarán proyectando en el futuro en las distintas categorías nacionales, y como siempre tienen que arrancar y pasar por el karting, una gran escuela del deporte motor en todo el país. Por eso te seguimos mostrando al detalle, al milímetro, como a vos y a nosotros nos gusta vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor, todo el acontecer de lo que es la zona de boxes, las familias del karting, las familias que acompañan a sus jóvenes pilotos y también a los pilotos que ya han hecho un recorrido amplio en el deporte motor y que siguen despuntando el vicio de la velocidad, por supuesto, que se suman en la clase 3 de la 150, esta divisional que tiene a los más experimentados, no solo en años, sino también en kilómetros recorrido en el automovilismo argentino. Por eso también tenemos la posibilidad de tener a toda la familia nucleadas en esta divisional, como es el karting del oeste, que ha crecido, que se ha consolidado y que sigue brindándote más servicio para que vos te sientas cuidado y te sientas en una categoría ejemplo del deporte motor en el centro de la provincia de Buenos Aires, bajo la fiscalización de la Federación Regional Automovilística Deportiva número 3, con asiento en Saladillo, y que como siempre te brinda lo mejor para que se siga consolidando esta divisional tan importante para el crecimiento de los distintos pilotos en este deporte. Por eso te seguimos mostrando a más protagonistas, a los distintos pilotos en las distintas divisionales, con las distintas preparaciones y como siempre con todo la organización a cargo del Automóvil Club de Chivilcoy en el Julio Canepa, en este trazado que estaba todo previsto para el día sábado y que por la lluvia caída en la semana, muy certeramente la dirección de la categoría definió hacer toda la actividad el día domingo. Por eso estamos viendo a más protagonistas, seguimos recorriendo la zona de boxes, te seguimos mostrando al detalle, al milímetro, como a veces a nosotros nos gusta vivir la pasión que nos une, todo lo que tiene que ver con la previa para esta última fecha del campeonato 2015 de la especialidad. Y te recordamos que el domingo 6 de diciembre estaremos en el Racing Club de Chivilcoy. Allí el karting del oeste hará su fiesta coronación, como siempre, con una asistencia impecable y con un servicio de primera, como nos tiene acostumbrado la gente del karting del oeste, el Laucha Busto y todo su equipo. Una gran fiesta en el Racing Club de Chivilcoy a las 21:30 horas, y allí estaremos, como es habitual, con el equipo de Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo, feptv.com.ar, para que vivas esta pasión que nos une, como te decimos siempre, donde quieras, cuando quieras y como quieras, en HD Full, y lleva en tu bolsillo la pasión por el deporte motor. Una última recorrida, señor director, por la zona de boxes, como siempre, mostrándote todo al detalle, y ya nos vamos metiendo de lleno en el espectáculo del fin de semana. Calentamos los motores y nos vamos a la pista. Por esto Kiss, Bandera Cuadros, una manera diferente de vivir la información automovilística. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora.
Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 421-460. El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Se ponía en marcha de esta manera la finalísima de 150 centímetros cúbicos menores con Joaquín Paluche en la punta, más atrás Luca Graceli, se prende Mayra Jazmín González, hace lo propio Valentín Busto, más atrás Andrés Benzo, se prende Tomás Valentín Ferrari, la lucha por el séptimo y el octavo lugar, Janoni Lordi, por el noveno y el décimo, Villa Rubia y Martini, el piloto de Roque Pérez, más atrás Celi, Jaime Bastía, Vasallo y Sánchez. Qué linda carrera, cómo vienen los pibes poniendo todo en la relación peso-potencia. 150 centímetros cúbicos, abre el espectáculo de este fin de semana en el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Vos lo vivís por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Fecha número 12, cierre de campeonato 2015. La punta la hace el de Carlos Casares, apellido histórico del automovilismo argentino. Joaquín Paulucci, el hijo del Rodi, viene ganando la carrera. 12 vueltas son las pactadas para la finalísima de las 150 centímetros cúbicos menores. Lucas Graceli se prende en la lucha, se prende la joven piloto, el perfume de mujer de la categoría, Mayra Jazmín González. Más atrás Valentín Bustos, hace lo propio Andrés Benzo. Tomás Valentín Ferrari está en el sexto lugar luchando con Giannone, con Lordi, con Villarrubia. Qué linda carrera, se prende el Roque Perense, Felipe Martini, a quien le mandamos un saludo, que nos mira siempre toda la semana por la señal local de su ciudad. Más atrás, Jaime Bastía, Vasallo y Sánchez. De esta manera vamos viviendo el desarrollo de la prueba, cuando Bastía va a girar solamente 10 vueltas de las 12 pactadas, Vasallo solamente 5 y Facundo Sánchez 2 giros transitará esta finalísima de las 150 centímetros cúbicos menores que estamos viviendo por Bandera Cuadros y que vos lo vivís desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Va ganando Joaquín Paulucci, seguido de Lucas Graceli, más atrás Jazmín, Mayra González, los tres de adelante, los que le ponen la pimienta a la punta. Se prende Valentín Busto en el segundo pelotón, Benzo, Ferrari, Giannone y Lordi, más atrás Villarrubia, Martini y Celis. Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos. Se prende también Esteban Jaime, ahí peleando en el décimo segundo lugar con el décimo primero, Ciro Celis. Van transitando los pibes, los jóvenes valores del karting del oeste en las 150 centímetros cúbicos menores, desde el Autódromo Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, con un piso impecable en esta 12ª fecha del campeonato 2015 de la especialidad. Mientras tanto te contamos que a la Bandera Cuadros va a estar ganando Joaquín Rodi Paulucci, el hijo, Rodito, máquina número 12, clavaría un registro de 9 minutos 08 segundos 007 milésimas para ser el ganador a la Bandera Cuadros. Segundo lugar va a ser para el Lucas Graceli, quedaría 2 segundos 385 milésimas del puntero. Tercer lugar para la joven piloto de muy buen trabajo, Emma
Mayra Jazmín González, quedaría 2 segundos, 388 milésimas, ya más distante y más cómodamente en el cuarto lugar, Valentín Busto, quedaría 5 segundos, 641 milésimas del ganador, Joaquín Paolucci. Mientras apreciamos las últimas vueltas de carrera, te contamos que esto va a ser Tomás Valentín, Andrés Benzo, sexto va a ser Tomás Valentín Ferrari, los 6 de adelante van clasificando del sexto al décimo segundo, séptimo Enzo Giannone, octavo Juan Tomás Lordi, noveno Justino Villarrubia, décimo lugar para Felipe Martini, décimo primero Ciro Silis, todos con el total de vueltas del ganador, cerrando en el decimosegundo lugar Esteban Jaime. De esta manera van transitando los últimos metros de carrera, no clasificarían para esta competencia Bastia, Vasallo y Sánchez. De esta forma va a caer la bandera cuadros, vamos a cantar triunfo de Joaquín Paolucci, segundo lugar para Lucas Grassili, tercer escalón del podio para Mayra Jazmín González, en el segundo pelotón Busto, Pinzo, Ferrari, Giannone, en el tercer pelotón Jordi Villarrubia, Martínez, Eli Jaime. Va a caer la bandera cuadros, va a ganar Joaquín Paolucci, la última del año del karting de las 150 centímetros cúbicos menores. Va a ganar Joaquín Paolucci, va a ganar, ganó, triunfo para el joven piloto de Carlos Casares. Segundo lugar para Lucas Grassili, tercer escalón del podio para Mayra Jazmín González, cuarto lugar para Valentín Busto, el quinto para Andrés Benzo y el sexto para Tomás Valentín Ferrari. Cierran el clasificador Giannone, Lordi, Villarrubia, Martínez, Eli Jaime. Final para las 150 centímetros cúbicos, triunfo para Joaquín Paolucci. Segundo lugar, Lucas Grassili. Tercer escalón del podio para Mayra Jazmín González. Final por bandera cuadros, pasión por el automovilismo. ¿Por qué los perros corren a los autos? Porque los conductores nunca se detuvieron a hablar con ellos. ¡Wow! ¡Está buenísimo, ¿no? ¡Es el nuevo Toyota Etios! ¡Contame un poquito! ¿Cómo sentís? ¡A ver! ¡Doble airbag! ¡ABS! ¡Lo vi! ¿Tiene todo? ¡Sí, todo! ¡Bajame el vidrio que ahí voy! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón andas tan tranquilo! ¡Tenés un Toyota! Imagínate, mi primer Toyota. ¡Ah! ¡Es un buen ambiente esto! ¡Hay tanto espacio que te perdés! ¡Contame cositas! ¿Consume mucho? ¿Cómo anda? ¡Está bárbaro! ¡No consume nada! ¡Wow! ¡El otro Etios! ¡Qué baúl! Dale, anda. ¡Llevas a tu familia porque es re seguro el Etios, ¿no? ¡Contame! Nuevo Etios, mi primer Toyota. Semáforo que pasa de rojo verde, se pone en marcha la 125 Internacional. Ya están transitando los primeros metros de carrera. 16 son las vueltas pactadas al Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. En una jornada pleno sol, con un clima más que veraniego para la fecha del año en la que estamos transitando este 2015. Va comandando las acciones Gastón Altamirano, más atrás Rafael Asieme, te prende Felipe Benatti, también hace lo propio Gustavo Espiga, se suma Kevin Vaskowski, al igual que Luciano Ponce y Omar Lacana. Las 7 máquinas habilitadas para girar, los 16 giros al trazado Julio Canepa, la ciudad de Chivilcoy, a la vera de la ruta 5, vamos viviendo el desarrollo de la 125 Internacional. El karting del oeste se hizo presente este fin de semana y vos lo vivís, junto a bandera cuadros, pasión por el automovilismo. Muy buen trabajo el del Gastón Altamirano, que viene ganando y que viene haciendo una diferencia interesante sobre Rafael Asaime. Palo y palo los muchachos, poniendo todo, van muy rápido los karting 125 en la tierra chivilcoyana. Felipe Benatti viene en el tercer lugar, más atrás Gustavo Espiga, se prende Kevin Braskowski en el fondo, luchando en el sexto y séptimo lugar Luciano Ponce y Omar Lacana, que tan solo iba a girar una vuelta y se va a ir rápidamente a la zona de boxes. Los demás siguen con el total de vueltas del puntero, que es Gastón Altamirano, máquina número 3, que clavaría la bandera cuadros, un registro para ser el ganador a la postre de 11 minutos 21 segundos, 195 milésimas. El segundo iba a ser Rafael Asieme, que quedaría una diferencia de un segundo punto, 322 milésimas del ganador, recargo de un puesto por toque en el karting. Así lo podemos apreciar, así lo dice la deportiva. En pista viene ganando Rafael Asieme y sería retrasado, y el ganador iba a ser, por supuesto, Gastón Altamirano. El tercer lugar en la deportiva quedaría para Felipe Benatti, a un segundo punto, 709 milésimas del ganador. El cuarto para Gustavo Espiga, a 5 segundos, 179 milésimas. El
cuarto lugar para él, el quinto para Kevin Braskowski, que quedaría 6 segundos, 891 milésimas. El sexto lugar para Luciano Ponce, que quedaría la bandera cuadros, que caería sobre el auto de Gastón Altamirano a 8 segundos, 540 milésimas. No clasificaría con un solo giro Omar Lacana en la 125 Internacional del Karting del Oeste. Ahora sí nos metemos en los últimos metros de carrera. Va a ganar Gastón Altamirano, pero en pista gana Rafael Asiene. Gana Rafael Asieme en pista, cae la bandera cuadro, triunfo para él, máquina número 8. Segundo en pista Gastón Altamirano, luego se le ofrecería un recargo de un puesto por toque al karting de Gastón Altamirano en los papeles en la deportiva. Tercer escalón del podio para Felipe Benatti, cuarto Gustavo Espiga, quinto Kevin Braskowski, sexto lugar para Luciano Ponce. Final para la 125 Internacional desde el kartódromo Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, para toda el centro de la provincia de Buenos Aires, para todo el país, por Bandera Cuadros, por feptv.com.ar. Evento Globo presenta Mega Fiesta de Año Nuevo 2015. El 31 de diciembre, después de la medianoche, llega a Lobos, la fiesta más importante de toda la región. Seibar, ambientes now, patio de comidas, amplio salón principal y espacios al aire libre. Espacio exclusivo de música electrónica con DJs en vivo durante toda la noche. Además, participa del sorteo de un automóvil Toyota Etios 0 kilómetro. Show de fuegos artificiales, pantalla gigante LED 3D, artistas futuristas en escena y show de rayos láser para que recibas el nuevo año como nunca lo imaginaste. Ya estás avisado, el 31 de diciembre después de la medianoche, Mega Fiesta de Año Nuevo 2015. Te esperamos en el predio de la Sociedad Rural de Lobos, Parque Mitre y Ruta 205, Kilómetro 101, Lobos. Presentada por Eventos Lobos, vos no te la podés perder. Conseguí tus entradas anticipadas en Dalla, Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 1340, Lobos. Aruma, Restobar, Moreno y Balcarce, Lobos. Y María Duarte Fitness, Hipólito Yrigoyen 276, Lobos. Informate en Facebook, Eventos Lobos. Se pone en marcha la finalísima de la 150 clase 2. Va comandando las acciones Federico Díaz. Más atrás Leonardo Calandro. Se prende Pablo Jiménez, Claudio Ridner, Marcelo Forni. Más atrás viene Leonardo Calandrino, Rassi, Brovia, Fortunato, Chilán, Abrate, Biondo, Acuña, Lozano, Díaz, Pérez, Matanza, Ferulano, Giuri, Tettenbaum, Don Lorenzi del Castillo. Las 22 máquinas habilitadas para girar 14 vueltas al Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, la clase 2, poniéndole la pimienta al espectáculo del karting del oeste en el Julio Canepa. De esta manera viene ganando Federico Díaz, de muy buen trabajo, seguido por Leonardo Calandro. Más atrás se prende Pablo Jiménez, hace lo propio Claudio Ridner, se prende Marcelo Forni, hace lo propio Leonardo Calandrino, también se suma Facundo Rassi. Los 7 de adelante, palo y palo vienen los muchachos. Qué linda carrera, cómo vienen los pibes poniendo todo. Más atrás en el segundo pelotón, Fortunato, Chillán, Abrate, Biondo, Acuña, Lozano y Díaz. De esta forma vamos viviendo el espectáculo del karting del oeste, clase 2, 150 centímetros cúbicos, recargo de un puesto por toque del karting 69. Estamos refiriéndonos a Gonzalo Brovia, tocó el karting 69, por tal motivo le dieron
un puesto de recargo. De esta manera, Facundo Rassi en el clasificador va a estar ubicado en el séptimo lugar cuando vienen peleando con Calandrino el sexto, el séptimo y el octavo con Brovia. La punta la hace Federico Díaz, más atrás Leonardo Calandro, se prende Pablo Jiménez, Claudio Rinder también, vienen los muchachos palo y palo, ¿eh? Ahí está, 5 segundos son la diferencia entre Federico Díaz, que viene estirándola sobre Leonardo Calandro, que viene aguantando, lo viene aguantando a Pablito Jiménez, lo viene aguantando a Claudio Rinder, ya en el segundo pelotón, lo comanda Marcelo Forni, lo sigue Leonardo Calandrino, se prende Facundo Rassi, Brovia y Fortunato, palo y palo los muchachos, ya en el tercer pelotón, Chillán, Abrate, Biondo, Acuña, Lozano, Díaz, Pérez, Matanza, todos con el total de vuelta del puntero 14, que es Federico Díaz, que estira la diferencia, 5 segundos, 0.52, ¿sí? Ya tiene una diferencia estable e interesante. Qué lindo espectáculo, cómo vienen los muchachos de la clase 2, el 150 centímetros cúbicos con Federico Díaz, ya más cortado en la punta, el segundo pelotón lo comanda Leonardo Calandro, lo sigue Pablo Jiménez, se prende Claudio Rinder, qué linda carrera, Marcelito Forni también hace lo propio, al igual que Leonardo Calandrino, que lo aguanta a Brovia, Fortunato y a Rassi, el espectáculo que nos brinda la clase 2, lo estamos viviendo por Bandera Cuadros, como siempre, viviendo todo el automovilismo, todo el deporte motor. Te vamos contando que Federico Díaz va a ser el ganador a la postre en la clase 2, clavaría para las 14 vueltas un registro de 10 minutos, 42 segundos, 0.99 milésimas y ser el triunfador en la 12ª fecha del karting del oeste en el Julio Canepat de la ciudad de Chivilcoy. Segundo va a ser Leonardo Calandro, el chivilcoyano, en su tierra, subiendo al podio, quedaría a una diferencia de 5 segundos 251 milésimas. Tercero va a ser Pablito Jiménez, que se ubicaría también a 5 segundos 795 milésimas del ganador. En el tercer lugar, el cuarto, Claudio Rinder, de muy buen trabajo. El quinto, Marcelo Forni. Sexto va a ser Leonardo Calandrino, el otro chivilcoyano. Séptimo lugar para Facundo Rassi, que ganaría un lugar ya que lo tocaría Gonzalo Brovia, como te lo adelantábamos en la deportiva. El octavo lugar para Brovia, el noveno para Francisco Fortunato, el décimo para Martín Chillán, el décimo primero para Martín Abrate, décimo segundo Franco Biondo, todos con el total de vueltas del ganador, 14 giros al Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Mientras seguimos apreciando los últimos metros de carrera, te contamos que detrás de Biondo quedó décimo tercero Acuña, décimo cuarto Lozano, décimo quinto Díaz, décimo sexto Gonzalo Pérez, ya con una vuelta menos, décimo séptimo Matanza, décimo octavo Ferulano, décimo noveno se ubicó Guillermo Giuri, con dos vueltas menos que el ganador. Ya Tettenbaum, tres giros de Lorenzi, tres, y no registró paso Néstor del Castillo. No, triunfo para la máquina número 12, Federico Díaz. Segundo lugar para el chivilcoyano Leonardo Calandro, que quedó a 5 segundos, 0.52 milésima la bandera cuadros. Tercer escalón del podio para Pablo Jiménez, que se clasificó a 5 segundos, 567 milésimas del ganador. Completaron el clasificador cuarto Claudio Rinder, quinto Marcelo Forni, sexto Leonardo Calandrino, el de Chivilcoy. Cierran la clasifica, séptimo Facundo Rassi, octavo Gonzalo Brovia, noveno Francisco Fortunato, décimo Martín Chillán, décimo primero Martín Abrate y décimo segundo Franco Biondo. Final para las 150 centímetros cúbicos clase 2 desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy por Bandera Cuadros, para toda la provincia de Buenos Aires, para todo el país, para todo el mundo por feptv.com.ar. Sí, escuchaste bien, feptv.com.ar, donde quieras, cuando quieras y como quieras viví la pasión que nos une, que es el deporte motor. I've been trying.
Semáforo que pasa de rojo a verde, se pone en marcha la divisional 150 centímetros cúbicos, clase 1. La punta la viene haciendo Thiago Sabarte, se prende Agustín Simone, hace lo propio Joaquín Busto, se prende Matías Busto, Casco, Marvegio, Yaudat, Suárez, Dundig, Jaime Sosa, Marconi, Vignelli, Jiménez, Tejo, los 15 de adelante. Van completando el clasificador, Espomer, Taranto, Ledesma, Bruera, Oliveto, Barrera, Fornari, Garofalo y Suárez. Las 24 máquinas habilitadas para girar 12 vueltas al trazado del Julio Canepa de Chivilcoy, el cartódromo a la vera de la Ruta 5, en la Perla del Oeste, en la provincia de Buenos Aires, con un piso impecable, organizada por el Automóvil Club de Chivilcoy y fiscalizada por la Federación Regional de Automovilística Deportiva número 3, con asiento en Saladillo, y su coordinador máximo, el Laucha Busto, con un impecable trabajo en esta temporada, cerrando el calendario 2015, la especialidad de segunda fecha que estamos viviendo y disfrutando por bandera cuadros, pasión por el automovilismo. Thiago Sabartes viene ganando la carrera, lo sigue Agustín Simone, se prende Joaquín Busto, hace lo propio Matías Busto, palo y palo los muchachos, va estirando la diferencia. Thiago Sabartes en la punta, se va estirando sobre Simone, sobre Busto y Busto, ya que están ahí en una baldosa los muchachos. Se prende Casco, se prende Marvegio, se prende Leudat. Qué lindo carrera, como vienen los chicos, en la segunda parte de la fila india. Suárez, Dundic, Jaime Sosa, Marconi, Vignelli, los del pelotón del medio, cerrando el mismo Jiménez, Tejo, Espomer, Taranto, todos con el total de vuelta del puntero. Ledesma y Bruera, qué lindo, se suma Oliveto también en la lucha por el vigésimo lugar y decimonoveno, con Bruera, con Lucas Bruera, palo y palo los muchachos en todos los sectores de la fila india. Hay pelea en todos los sectores de la fila india, hay lucha. Este es el espectáculo que nos brinda la 150 centímetros cúbicos clase 1, que lo vivís por bandera cuadros, pasión por el automovilismo, como siempre, con la más amplia cobertura del deporte motor del centro de la provincia de Buenos Aires, para todo el país, por febtv.com.ar, para todo el planeta, te pueden ver donde quieran, cuando quieren, como quieran, porque nuestra señal de YouTube en HD Full la tenés en febtv.com.ar. Thiago Sabaste viene ganando, lo sigue Agustín Simone, que lo aguanta Joaquín Busto, que lo aguanta Matías Busto, que lo aguanta Maximiliano Casco. Qué lindo como vienen los muchachos, palo y palo en una baldosa los cuatro de atrás. La punta es cada vez más cómoda para Thiago Sabaste con el devenir de las vueltas. Estamos compartiendo la finalísima de la clase 1 de los 125 centímetros cúbicos en el cartódromo Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Mientras tanto, te contamos que a la postre iba a ser el ganador Thiago Sabaste. Clavaría un registro para las 12 vueltas de 9 minutos 06 segundos 077 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Segundo lugar para Agustín Simone, que quedaría a 6 segundos 539 milésimas del ganador. Tercero, Joaquín Busto, que quedaría a 6 segundos 737 milésimas del ganador. Cuarto, Matías Busto, quedaría a 7 segundos 467 milésimas del ganador. Quinto, Maximiliano Casco, Sisto, Cristian Marvegio, los seis de adelante, palo y palo vienen los muchachos, va a caer la bandera cuadros en minutos más. Vamos compartiendo las últimas vueltas de carrera con la punta de Thiago Sabaste, máquina 72 contundente, ganando de punta a punta la carrera. Segundo va a ser Agustín Simone, tercero Joaquín Busto, cuarto Matías Bustos, quinto Maximiliano Casco y sexto Cristian Marvegio. Van cerrando el clasificador Liudat, Juan, Gonzalo Suárez, Luis Dundic, Aníbal Jaime en el décimo lugar, Lorenzo Sosa, décimo primero, décimo segundo, Ezequiel Marconi, décimo tercero, Facundo Vignelli, décimo cuarto, Julián Jiménez, décimo quinto, Matías Tejo. De esta manera vamos compartiendo los últimos metros de carrera. Va a ganar Thiago Sabaste, va a ganar Thiago Sabaste. Ganó, triunfo para el piloto de la máquina número 72. Completaron el clasificador Agustín Simone en el segundo lugar, tercero Joaquín Busto, cuarto Matías Busto, quinto Maximiliano Casco y sexto Cristian Marvegio. Final para la clase 1, 150 centímetros cúbicos del karting del oeste en el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Completaron el clasificador séptimo Juan Laudat, octavo Gonzalo Suárez, noveno Luis Dundic, décimo Aníbal Jaimez, décimo primero Lorenzo Sosa, décimo segundo Ezequiel Marconi, décimo tercero Facundo Pignelli, décimo cuarto Julián Jiménez, décimo quinto Matías Tejo, décimo sexto Eusebio Espomer, décimo séptimo Maximiliano El Peque Taranto, décimo octavo Gastón Ledesma, décimo noveno Lucas Bruera y décimo y vigésimo Juan Oliveto. No clasificarían Barrera, Fornari, Garofalo y Suárez. Final, que sería excluido, Federico Suárez. Final, por toque al 51.
y al 27, excluido Federico Suárez. Sí, señor. Final para las 150 centímetros cúbicos, clase 1, completita la deportiva, desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Lo vivís, te apasionás y lo disfrutás junto a Bandera Cuadros, el equipo número 1 en información automovilística, que te lleva todo lo que acontece del deporte motor desde el corazón de la provincia de Buenos Aires para todo el país, para todo el mundo, por febtv.com.ar. Oxi Lobos. Todo en ferretería industrial. Oxígeno medicinal, junto a las mejores marcas del país. Atención en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Oxi Lobos, ferretería industrial. Responsabilidad y servicio. De Roberto Ocar e hija. Calle Cardoner y Lincoln. Lobos, provincia de Buenos Aires. Se ponía en marcha la 110 menores. Dante García viene comandando las acciones, seguido por Leandro Caso. Más atrás Ignacio Quintana, Franco Giannone y Ampiero Antonelli se prenden la lucha. También hace lo propio Francisco Rodríguez Papaleo, al igual que Mateo Abad. Las 7 máquinas habilitadas para girar 12 giros al cartódromo Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, en la ruta 5 ahí al ladito. Cuando pasamos desde Suipacha hacia Bragado, estamos pasando por la ruta 5. Y a nuestra izquierda tenemos lo que es el cartódromo del Julio Canepa de Chivilcoy, el ex trazado del TC Roque Perense, el Julio Canepa, que hoy está devenido a cartódromo. Esperemos que la comisión lo pueda recuperar y pueda estar visitando esta interesante plaza para el TC Roque Perense, como es la ciudad de Chivilcoy, la máxima del automovilismo en el centro de la provincia de Buenos Aires, como es el TC Roque Perense en sus 40 años de vida. Transitando el deporte motor, y vos hoy estás viviendo desde el Canepa de Chivilcoy por Bandera Cuadros, como siempre, como todos los años, el karting del oeste, la 110 menores, con la punta de Dante García, seguido de Leandro Caso, más atrás Ignacio Quintana, se prende Franco Giannone, palo y palo los muchachos en la punta, se viene para adelante Gianpiero Antonelli, al igual que Francisco Rodríguez Papaleo. Qué linda carrera, también hace lo propio Mateo Abad, que quiere estar en la lucha, no quiere perder pisada. Se va escapando Dante García en la punta, le va haciendo cada vez más diferencia a Leandro Caso, que está aguantándolo a Ignacio Quintana. Ahí está la pelea, que lo aguanta Franco Giannone. Están los tres palo y palo por el segundo lugar. La punta es cada vez más cómoda para Dante García. En el segundo pelotón lo comanda Gianpiero Antonelli, que lo aguanta a Francisco Rodríguez Papaleo, y lo aguanta Mateo Sabat. De esta manera vamos compartiendo el desarrollo de la prueba y te vamos contando que el triunfo a la Bandera Cuadros iba a ser para el puntero, ganando de punta a punta. Dante García clavaría un registro de 9 minutos 30 segundos, 249 milésimas para ver la Bandera Cuadros en primera ubicación. Segundo iba a ser el Leandro Caso, que quedaría 10 segundos, 417 milésimas del ganador. Sí, señor. Tercero, Ignacio Quintana, a 11 segundos, 179 milésimas de Dante García. Cuarto iba a ser Franco Giannone, a 11 segundos, 479 milésimas. Quinto lugar para Gianpiero Antonelli, que se ubicaría a 13 segundos, 0.39 milésimas del triunfador. Sexto lugar para Francisco Rodríguez Papaleo, a 13 segundos, 572 milésimas del puntero. Y séptimo lugar y último para Mateo Abad, que quedaría 25 segundos, 366 milésimas, que el piloto que a la postre iba a ser el ganador, máquina número 24 de Dante García, que viene transitando los últimos metros de carrera. Últimos metros para Dante García. Va a ganar el piloto de la máquina número 24. Va a ganar, ganó. Triunfo para Dante García. Segundo lugar para Leandro Caso. Tercer escalón del podio para Ignacio Quintana. Completaron el clasificador. Cuarto, Franco Giannone. Quinto, Gianpiero Antonelli. Sexto, Francisco Rodríguez Papaleo. Séptimo lugar para Mateo Abad. Final para 110 centímetros cúbicos menores del karting del oeste, decimosegunda fecha de la temporada, desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. We'll
Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 421-460. Se ponía en marcha. Se apagó el semáforo, la clase 3 de las 150 centímetros cúbicos en el Julio Canepa de la ciudad de Chivicoy. 16 vueltas son las pactadas, 25 son las máquinas habilitadas que ya están transitando los primeros metros con Marcelo Álvarez en punta, seguido de Armando Braco, más atrás Walter Leme, se prende Javier Magnini, al igual que Darío Lauría, José Pataro se suma a la lucha en el sexto lugar, en el séptimo Arnaldo Vilos, Javier Fanucci, Diego Laudat, Daniel Cueco, Mauricio Llabosa, Hugo González y Joaquín Bocini, los de adelante, más atrás Baun, Enzo, Roberto Martín, Ernesto Baun, Mario Marino, Darío Di Catarina, Oscar Basualdo, Gustavo Barrera, Germán Lagoa, Jorge Basílico y Juan Antonio Pérez van transitando las primeras vueltas de las 16 pactadas. ¡Qué linda carrera, eh! Cómo vienen luchando en todos los sectores de la fila india. La punta la hace Marcelo Álvarez, máquina número 39, seguido de Armando Braco, más atrás Walter Leme, los tres de adelante que le ponen la pimienta en una baldosa. Vienen ahí muy pegaditos los tres, palo y palo. Más atrás Javier Magnini en el segundo pelotón, que lo aguanta Darío Lauría, que lo aguanta José Espataro, que lo aguanta Arnaldo Vilos. El tercer pelotón con Farucci, Laudat, Cueco, Llamosa, González, Bocini y Baun, Enzo, los 14 de adelante, todos con el total de vuelta del puntero, palo y palo vienen los muchachos. Estamos viviendo la finalísima de las 150 centímetros cúbicos, clase 3 desde el Julio Canepa, la ciudad de Chivilcoy, por Bandera Cuadros, pasión por el automovilismo. Y como siempre nos podés recibir en tu plataforma digital, la que vos tengas en tu hogar, un Smart TV, un smartphone, por qué no una tablet o una compu, en HD Full por feptv.com.ar, viviendo todo el acontecer del deporte motor. Marcelo Álvarez viene ganando. Y como te decimos siempre, donde quieras, cuando quieras y como quieras vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Y vos lo tenés en Bandera Cuadros Televisión. De esta manera FEPTV te brinda mucho más. .com.ar. Marcelo Álvarez viene ganando, seguido de Armando Braco, más atrás Walter Leme, más atrás Javier Magnini, se prende Darío Lauría, hace lo propio José Espataro, se suma Arnaldo Vilo, los siete de adelante. Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos poniendo todo. Mientras va estirando la diferencia un poquito, más cómodo Marcelo Álvarez en la punta, lo tiene muy apretadito Armando Braco, por momento se despende, por momento quedan muy pegados, palo y palo la clase 3 de las 150 centímetros cúbicos del karting del oeste. Lo estás viviendo desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivicoy por Bandera Cuadros para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Más atrás Javier Magnini, Darío Lauría, José Espataro, Arnaldo Vilos y Javier Fanucci, los 8 de adelante, Laudat, Cueco, Llamosa, González, Bocini, Botán, Martín y Bound, Ernesto, los 16. Qué linda carrera, ¿eh? Cómo vienen los muchachos, palo y palo poniendo todo. Mientras tanto te contamos que se va a ubicar en el primer lugar a la Bandera Cuadros, muy pegadito, aguantando las 16 vueltas y llevándose el triunfo, Marcelo Álvarez, máquina número 39. Marcelo Álvarez va a ser el ganador a la postre, a la caída de la Bandera Cuadros, cuando finalice esta competencia pactada 16 vueltas. Segundo va a ser Armando Braco, que quedó a 0, 122 milésimas del ganador. Tercero va a ser Walter Leme, máquina número 17, a 0, 378 milésimas del ganador. Los tres vienen poniéndole la pimienta a la carrera. Qué lindo, ¿eh? Álvarez, Braco y Leme en el segundo pelotón. Javier Magnini, lo aguanta Darío Lauría, que viene en el quinto, en el sexto José Espataro y en el séptimo Arnaldo Vilos, todos con una distancia más que cómoda por momentos, y por momentos se achican, ya que de esta manera está la lucha planteada en el segundo pelotón de las 150 centímetros cúbicos, clase 3, finalísima, que a la postre va a arrojar como ganador a Marcelo Álvarez, que va a clavar un registro de 12 minutos, 29 segundos, 749 milésimas para ser el ganador a la Bandera Cuadro. Segundo lugar para Armando Braco, tercero Walter Leme. De esta manera te vamos contando que el clasificador quedaría en el cuarto Javier Magnini, en el quinto Darío Lauría, en el sexto José Espataro, en el séptimo Arnaldo Vilos, en el octavo Javier Fanucci, en el noveno lugar de Diego Laudat, en el décimo Daniel Cueco, décimo primero Mauricio Llamosa, décimo segundo Hugo González, décimo tercero Joaquín Bocini, décimo cuarto Enzo Baun, décimo quinto Roberto Martín, décimo sexto Ernesto Baun y décimo séptimo Mario Marino, ya con tres vueltas menos Marino y Catarina con
4 vueltas menos y Basualdo con 6 vueltas menos. No clasificarían Barrera, Lagoa, Basílico y Pérez. Va a caer la bandera cuadros. Vamos a cantar triunfo para Marcelo Álvarez. Va a ganar el piloto de la máquina número 39. Va a ganar, ganó. Triunfo para Marcelo Álvarez. Segundo lugar para Armando Braco. El tercer escalón del podio para Walter Lemi. Completaron el clasificador Javier Magnini. En el cuarto lugar, el quinto, Darío Lauría, sexto, José Espataro, cierran la clasifica. Séptimo, Pilos, octavo, Fanucci, noveno, Laudía, décimo, Cueco, décimo primero, Llamosa, décimo segundo, González. Final para la clase 13, 150 centímetros cúbicos por bandera cuadro. Pasión por el automovilismo desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy para todo el país por fedtv.com.ar. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Semáforo que pasa de rojo a verde, se pone en marcha la 125 libres, van transitando los primeros metros de carrera, 16 son las vueltas pactadas para la finalísima fecha número 12 del karting del oeste en el Julio Canepa, la ciudad de Chivilcoy. Lo estás viviendo por bandera cuadros, como siempre, pasión por el automovilismo, llevándote a autodar todo lo que los demás no te muestran del deporte motor. En exclusiva viene ganando Agustín Simone, lo sigue Alberto Peirano, se prende Enzo Dinoco, más atrás Cristian Marvegio, al igual que Cristian Áviles. Qué linda carrera, cómo vienen los muchachos, palo y palo. Se prende Santiaguito Medina también, el piloto de Lobos, Espomer, Vignelli, Belapart, Cámara, Placenti y Nicolás Savona, que no sería de la partida. De esta manera son las 12 máquinas habilitadas para girar 16 vueltas al trazado. Julio Canepa de Chivilcoy, Agustín Simone viene ganando con la máquina número 37, más atrás Peirano, se prende Dinoco, se prende Marvegio, se prende Áviles, se prende Santiaguito Medina, el piloto en la máquina número 10, el de Lobos. Palo y palo vienen los muchachos, qué linda carrera, más atrás Sponber, Vignelli, Belapar, Cámara y Placenti. De esta manera estamos viviendo todo el desarrollo de la competencia de las 125 centímetros cúbicos libre en el Julio Canepa de Chivilcoy. Viene ganando Agustín Simone, viene haciendo una diferencia sobre Alberto Peirano más que considerable. Vuelta tras vuelta se viene estirando esa diferencia en los relojes. En el segundo pelotón la lucha es con Enzo Dinoco y se prende Cristian Marvegio, palo y palo en una baldosa. El piloto número 1, que está cuarto, que es Marvegio, y el piloto número 7, que Enzo Dinoco, el chivilcoyano, que está tercero. Palo y palo vienen por ese lugar. Más atrás, Ávile, Medina también vienen luchando por el quinto y sexto lugar. Espomer, séptimo, octavo, Vignelli, Vicinelli, y noveno,
Velapar, más atrás Cámara y Placenti van cerrando el clasificador. De esta manera estamos viviendo el desarrollo de las 125 centímetros cúbicos libre con Agustín Simón en punta, seguido y cómodamente en punta Alberto Peirano segundo, que también le ha hecho una diferencia a Enzo Dinoco, que se prende en la lucha con Cristian Marvegio. Esto le da ventaja a Alberto Peirano para estar cómodo en el segundo lugar. La lucha por el quinto y el sexto es Cristian Áviles y el piloto Bimecar Santiago Medina, que viene también prendido peleando los lugares de privilegio. Se prende Eusebio Espomer en el séptimo, octavo Facundo Vicinelli, noveno Valentín Velapar, más atrás Cámara y Placenti. De esta manera nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera, las últimas vueltas de la definición de las 125 centímetros cúbicos libres. Te contamos que a la postre, a la bandera cuadros, iba a ser el ganador Agustín Simone. Clavaría un registro para ver en primera ubicación la bandera cuadros de 11 minutos 24 segundos 812 milésimas. Segundo lugar para Alberto Peirano a 7 segundos 208 milésimas del ganador. Tercero el chivilcoyano Enzo Dinoco a 8 segundos 416 milésimas del puntero. Cuarto lugar para Cristian Marvegio, que quedaría 8 segundos 760 milésimas de Agustín Simón, el que a la postre va a ser el ganador. Luego se ubicaría en el sexto lugar, en el quinto, Cristian Áviles. En el sexto, Santiago Medina, el hombre de lobos. En el séptimo, Eusebio Espumer. En el octavo, Facundo Vicinelli. En el noveno, Valentín Velapar. Décimo, Nicolás Camerea. Y décimo primero, Agustín Placente. De esta manera, vamos entrando en la última vuelta de carrera. Va a ganar Agustín Simone. Va a ganar la máquina número 37 en la 125 centímetros cúbicos. Última fecha del campeonato 2015 del karting del oeste. Lo viviste, apasionás, lo disfrutás por bandera cuadros. Como siempre, por feptv.com.ar. Va a caer la bandera cuadros, va a ganar. Ganó. Triunfo para Agustín Simone. Segundo lugar para Alberto Peirano. Tercer escalón del podio para el hombre de Chivilcoy, el local Enzo Dinoco, los tres que suben al podio, cierran la clasifica. Cuarto, Cristian Marvegio, el actual campeón de la especialidad. Quinto lugar para Cristian Áviles. Sexto para el lobense Santiago Medina, el hombre de Bulonera Bimecar. Séptimo lugar para Eusebio Spomer. Octavo, Facundo Vicinelli. Noveno lugar para Valentín Velapar. Décimo, Nicolás Cámara. Cierra la clasificación con una sola vuelta Agustín Placenti. Final para las 125 centímetros cúbicos libres del karting del oeste, decimosegunda fecha del campeonato, que lo viviste, te apasionaste y lo disfrutaste junto al equipo número uno en información automovilística, bandera cuadros, y como siempre por la aplicación feptv.com.ar. Para que lo vivas donde quieras, cuando quieras y como quieras, en HD Full. Toda la pasión del deporte motor. Final para las 125 centímetros cúbicos del karting del oeste, desde el Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Evento Globo presenta Mega Fiesta de Año Nuevo 2015. El 31 de diciembre, después de la medianoche, llega a Lobos, la fiesta más importante de toda la región. Seibar, ambientes lounge, patio de comidas, amplio salón principal y espacios al aire libre. Espacio exclusivo de música electrónica con DJs en vivo durante toda la noche. Además, participa del sorteo de un automóvil Toyota Etios 0 kilómetro. Show de fuegos artificiales, pantalla gigante LED 3D, artistas futuristas en escena y show de rayos láser para que recibas el nuevo año como nunca lo imaginaste. Ya estás avisado, el 31 de diciembre después de la medianoche, Mega Fiesta de Año Nuevo 2015. Te esperamos en el predio de la Sociedad Rural de Lobos, Guardián Mitre y Ruta 205, Kilómetro 101, Lobos. Presentada por Eventos Lobos, vos no te la podés perder. Conseguí tus entradas anticipadas en Dalla Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 1340 Lobos, Aruma, Restobar, Moreno y Balcarce, Lobos y María Duarte Fitness, Hipólito Yrigoyen 276 Lobos. Informate en Facebook, Eventos Lobos. ¡Vamos!
Sí. ¡Gracias!